Good evening, Miss. Good evening, Miss. Okay, entonces. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy? Vamos a estar hablando de los objetos. Ahora, ¿sí se acuerdan que vimos la clase del verbo to be? Ahora, todos los que vieron la clase del verbo to be, por favor, alcen la mano en el Zoom. Todos aquellos que vieron la clase del verbo to be, alzar la mano en el Zoom, por favor. Yes. A ver, Carla Paredes, ¿tú no has visto la clase del verbo to be? Emily Noroña, recordemos que debemos de permanecer con la cámara encendida. Yes, miss. Ok, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a estar viendo algo que tiene mucho que ver con los pronombres personales y el verbo to be. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Cuando vamos a estar hablando acerca de la pronunciación de las cosas, cómo nos referimos a que esto es una cosa o algo. Ahora, en este caso, cuando hablamos de objetos, no utilizamos los pronombres personales. ¿Por qué? Porque los objetos, como en el español, sí tienen género, como por ejemplo, el cuaderno, el teléfono, el mouse, la mochila. En el inglés, los objetos inanimados, cuando no estamos hablando ni de personas ni de animales, los objetos no tienen género. Entonces, para referirnos a este tipo de objetos, vamos a estar utilizando palabras que son neutrales, ¿ok? ¿A qué me refiero con palabras neutrales? Cuando nos vamos a referir, por ejemplo, a un teléfono, decimos that. Bueno, ahora les voy a enseñar cuál es el sentido de esto. Vamos a estar utilizando el is y el are, que son parte del verbo to be, pero en este caso no nos vamos a estar refiriendo a personas. ¿Ok? Ahora, lo que les quiero explicar al inicio de la clase es que cuando nosotros hablamos de objetos, nos referimos a estos objetos, recordemos, objetos, no personas, no cosas vivas. Nos referimos a estos objetos como this, ¿ok? Si está en mi mano o si lo estoy tocando. Ahora, si yo estoy en contacto con algún objeto, por ejemplo, esto es un cuaderno, ¿verdad? Entonces, para yo decir esto es un cuaderno, en inglés yo digo, this is a notebook. This is a notebook. Esto de acá, esto que tengo en mi mano, es un cuaderno, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir para referirnos a esto como un objeto o como un sujeto en el caso de la palabra en la que estamos hablando? Nos referimos a este como a y el nombre de la cosa que estoy sujetando, como es un objeto. This is a notebook. Esto es un cuaderno de notas o un libro de notas, que es la traducción literal de esto, de la palabra notebook, es como cuaderno de notas. This is a notebook. ¿Ok? Ahora, pueden bajar la mano todos aquellos que sí levantaron la mano porque ya copiaron lo que era el verbo to be y los pronombres personales. ¿Ok? Solo alcen la mano a aquellos niños que tengan alguna pregunta con la clase, ¿ok? Entonces, cuando estamos sujetando un objeto, cuando estamos en contacto con esto, si está en mi mano, por ejemplo, ahorita que lo tengo en la mano, o en el caso de que lo tenga en la mesa y lo esté tocando, nos referimos a este objeto como this. This. Que la traducción de this al español vendría siendo esto. Entonces, cuando nos referimos a los objetos, como lo que son los cuadernos, los teléfonos, los ratones, los controles. Cuando estamos hablando de objetos y estamos con el objeto a la mano, tocándolo, haciendo contacto directo con este, decimos this.
Como ejemplo, tenemos this is a notebook, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay, en el caso de que estemos refiriéndonos a algo que está de lejos, cuando algo está de lejos, le decimos that, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Capaz no me entiendan si se los explico acá. Denme un segundo. Voy a darles el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿ok? Denme un segundito que voy a cerrar esta mochila. Ok, cuando hablamos acerca de las mochilas se les llama en inglés backpack, ¿ok? Backpack. Entonces, si yo tengo una mochila en mi mano, yo digo, this is a backpack. Esto es una mochila. Yo estoy haciendo contacto directo con la mochila, le estoy tocando, la tengo en mis manos. This. Pero ahora, denme un segundito. Ahora, si yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Me pueden ver bien? Ok. Si yo les digo, this is a backpack, y yo la tengo en mi mano, en el caso de que un objeto esté lejos, como en el caso de que mi mochila se quede por acá, lejos de mí, yo no estoy haciendo contacto con esta mochila. ¿Cómo hago para referirme a ella si está de lejos? Cuando la toco, el caso específico, cuando estamos haciendo contacto, le llamamos this. Pero si está de lejos, no la puedo tocar, no la tengo a la mano, simplemente la señalo y le llamo that. That is a backpack. Eso es una mochila. ¿Por qué? Está de lejos. Cuando hablamos de un objeto que está de lejos, un objeto que está lejos de mí, le decimos that. That is a backpack. Eso de allá es una mochila. Nuevamente se los repito. En el caso de que yo lo esté tocando, yo estoy haciendo contacto con él, yo lo tengo en mis manos, le decimos this. This, que es esto. Esto es una mochila. This is a backpack. Usamos el this debido a que lo estamos tocando con las manos. Si está lejos de mí y yo no puedo hacer contacto con este, le llamamos that. Y usualmente lo señalamos. ¿Ok? Para referirnos a estos objetos. That is a backpack. Eso de allá es una mochila. ¿Ok? Cuando estamos tocándolo, cuando estamos en decimos this. Cuando el objeto está de lejos y no podemos tocarlo o no lo tenemos cerca, le llamamos that. ¿Quedó claro? Entonces, este es el uso que le damos a la hora de hablar acerca de los objetos que pueden estar lejos o cerca de nosotros. Si está a mi alcance, yo lo estoy tocando y está en mi mano, le llamamos this. Si está lejos de mí, no lo puedo tocar, porque pues me queda un poco apartado, pero yo le quiero enseñar a alguien qué es este objeto, decimos that. Por ejemplo, un ejemplo muy popular que todo el mundo va a conocer. Cuando nos referimos a un teléfono, por ejemplo, yo aquí tengo mi teléfono, ¿verdad? Déjenme nomás lo agarro. Esto es un teléfono. Para decir, para referirme a este teléfono, yo digo, this is a phone. Esto es un teléfono. This is a phone. This para referirme a esto. Ahora, si yo dejo mi teléfono en una mesa y yo a lo lejos y me dicen, oye, ¿cuál es tu teléfono? That's my phone. That is my phone. Y lo señalo a la mesa que me queda lejos. De nuevo, no estoy en contacto con este objeto, no lo estoy tocando y tampoco lo tenemos cerca, ¿verdad? Entonces, this is my phone. That is my phone. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Me imagino que ya deben de haber copiado lo que está acá. A ver, Emily Noroña, dígame cuál es su pregunta. Esto no, que... no le hice ninguna. Ya,
Entonces, esto que está aquí hay que copiar. A ver, Camila Yancho, bueno, ¿cuál es su pregunta? Sería el son de la mano. Ya, ok. Entonces, como ejemplo, lo que vamos a estar utilizando, porque hoy no vamos a estar copiando tanto durante la clase. Fabián Caizaguano, dígame. Profe, no vamos a ver el video. No, hoy no vamos a estar viendo el video, pero hoy lo que sí vamos a estar haciendo es haciendo ejemplos de this and that. Miss, ¿y él no va a poner la fecha? Ay, sí, cierto, hay que poner la fecha, lo siento, se me pasó por alto. A ver, vamos a poner, a ver, the date. A ver, ¿quién me ayuda con la fecha del día de hoy? Solamente con el día de la semana. ¿Aaron Jaramillo? Teacher, le tengo una pregunta. A ver, dígame. Puede ver que a mí no se me ve porque estaba viendo, o sea, la cosa no es... No encuentro la solución de ponerle a mi cámara Ya, entonces no te puedes poner del otro lado. ¿Estás en el teléfono? No, esto es de mi com, donde siempre me conecto. Ah, ya, entonces no estoy segura de que será lo que pasa. A ver, voy a volver a preguntar lo que les estaba diciendo. ¿Alguien aquí conoce cómo se dice el día de la semana en el que estamos hoy? ¿Camila y Anchaguano? December. No, el día de la semana. Hoy es miércoles. En inglés. Wednesday. Wednesday. Muy bien. Wednesday. Ahora, ya Camila, ya que alzaste la mano para decir qué día de la semana es, voy a preguntarle a otra persona qué día de, ya va, ¿en qué mes estamos? Cristian Chicaiza. En December. December, muy bien. Y ahora, ¿quién me dice a qué día de diciembre estamos? Aaron Jaramillo. Estamos el 6 de 6 ST. 6. Y este H, 6 de H, 6. Ahora, ¿quién me dice, por favor, el año? Emily Noroña. 2023. Muy bien, 2023. Entonces, hoy vamos a estar viendo lo que son los ejemplos de this y that, pero los ejemplos no los voy a dar. Debido a que ya les expliqué el uso del this y el that, vamos a estar en este caso del día de hoy, vamos a estar haciendo lo siguiente. A ver, Justin Pluas, por favor, no es necesario que te pongas a grabar la cosa del Zoom, porque yo lo estoy grabando y después de la clase se va a subir a YouTube y se les va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, continuemos. Debido a la fecha en la que estamos el día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Como ya les dije, ¿de qué trata la clase? Hablando de this y that, vamos a estar haciendo lo siguiente. Se les va a estar llamando a cada uno para que traiga un objeto para referirnos y que ustedes me vayan dando ejemplos del uso del this y el that. Recordando que cuando utilizamos this es para referirme a algo con lo que estoy haciendo contacto o que está en mi mano o que lo estoy tocando, y que that lo utilizamos para hablar de un objeto que está lejos de mí, un objeto con el que yo no estoy para nada en contacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? No es solamente esto que les estoy diciendo. Cuando nos vamos a referir, a utilizar, a referirnos a algo como this or that, vamos a estar utilizando this is a y el nombre del objeto. Si lo tenemos en la mano, o utilizaremos el that is a y el nombre del objeto, ¿ok? Is significa es, a significa un o una, ¿ok? This is a phone, esto es un teléfono.
Entonces, en el caso del objeto que ustedes seleccionen, me pueden ir preguntando en el caso de que no sepan el nombre de este objeto. Nada más me lo pueden preguntar sin ningún problema y yo les voy a decir cómo se dice en inglés para que ustedes me digan cómo se dice este es un algo y esto es un algo. ¿Ok? Vamos a utilizar los mismos ejemplos que se les dio ahorita, de cerca y de lejos. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene. Emily Noroña, ¿tienes alguna pregunta? Te vi alzando la mano. Mami. Ok, entonces vamos a estar haciendo lo siguiente, ¿ok? Les voy a dar 3 minutos a cada uno para que puedan conseguir un objeto, cualquier objeto de su casa. Mejor dicho, les voy a dar 2 minutos, ¿ok? Voy a poner el temporizador en el teléfono, 2 minutos, y pueden levantarse de sus asientos en este momento e irse a otro lado de la casa para buscar el objeto más curioso que ustedes tengan en su casa y decirme acerca de ese objeto, ¿ok? 2 minutos. A ver, todos deben de levantarse e ir a buscar algún objeto. ¿Ok? No importa si se llevan o no el teléfono, en este caso tienen todo el permiso de alejarse de la cámara. 2 minutos tienen. Evelyn Ayala, Daniel Isa y Fabián Crisaguano, los veo todavía. A ver, Emilia Arroyo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, mis pueden ser dos objetos, uno para decir lo que está, lo tengo en mi mano y otro para decir lo que está lejos. O esto debe ser En este caso vamos a estar utilizando un solo objeto para hablar de lejos y lo que está en mi mano. ¿Ok? gracias, mis. Pero próximamente vamos a estar haciendo otros dos ejemplos. A ver, ¿quién está con el nombre de Juan Pablo Isa Cárdenas? ¿Daniel Isa? Oh, Rubí Cárdenas. Rubí Cárdenas, lo siento, Rubí. Es que entraste con el nombre de tu papá o tu hermano, no estoy segura. Lo siento. Muy bien. Rubí, ¿tienes alguna pregunta? Puedes encender el micrófono. O ve, aquellas personas que ya tengan su objeto en la mano pueden alzar la mano. Recordemos, tiene que ser el objeto más curioso. No cualquier objeto, sino el objeto más interesante que nos pudimos encontrar por nuestra casa. Muy bien, ya veo que casi todos han encontrado. Las personas que encontraron este objeto, por favor, pueden alzar la mano en el Zoom. Recordemos que el tiempo ya está corriendo. Y nos quedan 11 segundos para encontrar estos objetos. Profe, usted si sí es justa, no como mi maestra que cuando nos da 5 minutos apenas pasa 5 segundos y dice que pasó 3 minutos. Gracias por esa información, Fabián. Ok, no, yo puse un temporizador con 2 minutos y esos 2 minutos ya acabaron. Así que todos deben de tener su objeto en la mano. Por favor, alzar la mano en el Zoom aquellas personas que ya tengan su objeto. Yo la tengo en mi cara. A ver, Emilia Ipiales, ¿tienes tu objeto? Ya, muy bien. Evelyn Ayala, por favor, encender la cámara. Evelyn Ayala, ok. Debido a que ya todos tienen sus objetos a la mano, se les va a estar llamando por orden de lista para que cada uno pueda enseñar sus objetos, ¿ok? Muy bien, entonces, si me esperan un segundito. Muy bien, entonces, ya que todos debemos de tener nuestros objetos a la mano, Evelyn Ayala, si ya tienes el tuyo, debes de alzar la mano en el Zoom. Les voy a ir llamando por nombre para que cada uno me vaya a ir diciendo acerca del objeto, siendo un this o un that. Entonces, en el caso de que no sepan cómo se llaman estos objetos en inglés, no tengan miedo de preguntar, ¿ok? Entonces, empecemos por favor con Rubí Cárdenas.
Enseño mi objeto. Sí. Tienes que referirte a tu objeto como this, estando en tu mano, y that, estando de lejos. Ya. Ahora dime, ¿cómo se le dice a ese objeto? Recordemos que decimos this is a cuando está en mi mano y that is a cuando está de lejos. This is a. ¿Sabes cómo se llama ese objeto en inglés? No. Por eso les digo, si no saben cómo se llaman, pueden preguntar y yo con mucho gusto les digo. Lo que tú tienes se le llama cup. Cup. ¿Vaso? Cup. Al vaso se le dice cup. This is a cup. Muy bien. That. Tienes que enseñarlo. That is a cup. Muy bien. Ahora, quítalo del piso antes de que alguien sin querer lo patee y se rompa. Por favor, tratemos de evitar accidentes en casa. Pero muchas ya, gracias. No, no. Rubí, lo hiciste bastante bien. Muchas gracias. Ahora, por favor, continuemos con Fabián Caizaguán. Tengo una lámpara y está. A ver, denme un segundito. Por favor, Evelyn Ayala, debes de alzar la mano en el Zoom. Solamente aquellas personas que no han participado van a bajar la que ya participaron van a bajar la mano del Zoom, ¿ok? Aquellas personas que todavía no es su turno deben de mantener la mano alzada. Entonces, Fabián Caizaguano, ¿me puedes decir cuál es tu objeto? Es una lámpara. Muy bien, entonces, la lámpara en inglés se dice lamp. Ahora, ¿puedes darme tu ejemplo? Esta es una lámpara que brilla. No, pero me lo tienes que decir en inglés. Ah. Ay, no sé, es esta mi lámpara. No. A ver, vamos, si la tenemos en la mano, decimos, this is a lamp. Y si la tenemos de lejos, la señalamos y decimos, that is a lamp. ¿Ok? This is that lamp. A ver, veamos el documento. En el documento está señalado en amarillo. ¿Cómo podemos decir? Utilizando el this o el that. ¿Ok? Y Fabián, necesitamos ver la lámpara. Estoy viendo el escritorio, no la lámpara. Ok, Fabián, utilizando lo que está resaltado en amarillo, ¿me puedes decir cómo se le diría a esa lámpara? This that is a lamp. Ok, en este caso, como está de lejos, decimos that. Si está de cerca y lo estamos tocando o está en nuestras manos, decimos this. That is a lamp. Ahora, tienes que agarrarlo y enseñar cómo se diría estando en tu mano. This is a lamp. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Ahora vamos a continuar con Dylan Caiza. Justin Pluas, debes de alzar tu mano en el Zoom, por favor. Justin Pluas. Listen, yo no sé cómo le llamo a esto. A ver, si no sabes cómo se llama el objeto que tú tienes, nada más puedes preguntarme, dime qué objeto es en español y yo te lo digo en inglés. No sé ni qué objeto es en español. A ver, una pregunta, ¿eso es un bombillo y se enciende? Se encendía. Bueno, entonces llamémosle lamp también, porque sirve como lámpara. Dylan, tienes el micrófono apagado. Si estás hablando, no se te va a escuchar. Me olvidé cómo se decía. Lamp. Lo que tienes que decir está resaltado en amarillo. Recordemos que this es para algo que estamos tocando y that es para algo que está lejos y no estamos tocando.
This is a lamp. Muy bien. That is a lamp. Muy bien, Dylan, muchas gracias. Ahora, por favor, continuemos con Keila Tixe. Tiche, ¿cómo se dice cepillo? Depende, ¿cepillo de qué? De pelo. Se dice brush. ¿Mande? Hair brush. This is a hair brush. A ver, la palabra cabello en inglés se dice hair, ¿ok? Entonces, para decir cepillo de cabello, decimos hair brush. This is a hair brush. That is a hair brush. Muy bien, Keila, lo dijiste de manera maravillosa. La pronunciación que hiciste fue bastante chévere. Disculpe por llegar tarde, lo que pasa es que en mi casa se me fue la luz y recién llegó ahorita. ¿Qué hay que hacer? Disculpe. Tienes que alzar la mano. Estamos hablando acerca de objetos según si están lejos o cerca. Cuando estamos tocando un objeto con nuestras manos, nos referimos a este objeto como this, y cuando estamos hablando de un objeto que está lejos, decimos that. Entonces, cada uno agarró un objeto random de su casa, la cosa más interesante que pudieron encontrar, para decir this is a y el nombre del objeto. Y después decirlo de lejos y decir that is a y el nombre del mismo objeto. Así que en lo que puedes escuchar a lo que están diciendo tus compañeros, puedes también ir buscando tú tu propio objeto para cuando sea tu turno. Pero debes alzar la mano en el Zoom, por favor. Y hay que copiar algo de eso. Sí, hay que copiar pues lo que está aquí en el documento, lo que está aquí a la vista. Pero mientras tanto, por el momento no nos estamos enfocando en copiar, sino más en ver el ejemplo. Porque para copiar podemos mandarles esto para que lo copien en la casa, porque el documento está bien cortito, es nada más esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, debido a esto, no es necesario que lo copien ya mismo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Continuemos con Emily Noroña. Ya, mis... A ver, encontré un portarretrato. A ver. Entonces, sería... ¿Sabes cómo se le dice al portarretratos en inglés? Si no, a ver, si no estoy mal, sería, picture frame. Picture frame. Ah, picture frame. Picture, picture, termina en R, picture frame. Ya. Sería, this is a picture frame. Y ahora, déjame, le muevo. También tenemos que poner nuestra cámara para que se pueda ver el picture frame, ¿ok? Sí. Ay, ¿ahora cómo le pongo? Es que estoy en mi computadora, Alice. Ah, no, entonces, ¿tienes alguna silla? ¿O alguna mesa detrás de ti, algún estante que esté a la vista para que lo pongas ahí? ¿Como en tu espalda detrás de ti? Ya, entonces, ¿dónde tú prefieres? ¿Dónde te sientas más cómoda? Emily, a ver, le fue a traer eso. A ver, okay,
ahí se le puede ver. Ya, a ver, sería... Muy bien. What is a picture frame? Muy bien, that is a picture frame. Muy bien, estuvo maravilloso. Ahora, tratemos de tomar el ejemplo de Emily, que cuando ella se estaba refiriendo a su objeto como that, en el momento en el que Emily hizo eso, lo señaló con la mano. Es importante tomar en cuenta que debemos de señalar el objeto con la mano para saber que nos estamos refiriendo a eso. ¿Ok? Entonces, continuemos por favor con Deifer Ojeda. Deifer, recuerda, si no sabes cómo se le llama en inglés a tu objeto, puedes fácilmente preguntar, no hay ningún problema. Tengo un resaltador. Hi, un metro. Yo tengo un metro. Un metro. Y en inglés creo que se dice mirror. Mirror es metro, pero de medida. O sea, de cuando estamos hablando de medida en metros. Yo mido un metro y algo. Ahora, cuando estamos hablando acerca de un metro de medir, le decimos measuring meter o measuring tape. ¿Cómo se dice en inglés? Lejos. Ah. ¿Profe, cómo se dice lejos? Far. A ver, ¿cuál es tu objeto, Deifer? ¿Puedes enseñarme cuál es tu objeto? Ya. Entonces, vamos a decirle a eso measuring meter. Measuring meter. A ver, dame un segundito. Si están así, measuring tape, le vamos a decir, ¿ok? A la... Tienes una cinta de medir, ¿verdad? Measuring tape, digámosle. Ahora, con este objeto que tú tienes, con este metro que tú tienes, vamos a hacer el ejemplo de this y el that, como lo han hecho tus anteriores compañeros. ¿Te parece, Deifer? Sí. Muy bien, entonces puedes empezar. Profe, ¿cómo se decía? Measuring tape. Measuring since. Measuring tape. Como tape, tape. Measuring tape. Muy bien. A ver, Deifer. Nada que digo. ¿Ah? Nada que digo. Dije que es measuring tape, que lo dijiste bien. A ver, ¿sí entiendes cómo se hace el deber o quieres dejar a otra persona que pase para que puedas entender un poco mejor? Es que sí entiendo, pero no sé cómo se dice lejos en inglés. ¿Cómo se dice qué? No sé cómo se dice lejos en inglés. No tenemos que utilizar lejos. Específicamente la palabra lejos, no. Solamente decimos, this is a phone, that is a phone. Cuando está de lejos. Y ya. Con el objeto, pero cambiamos en el caso de phone, cambiamos el phone por el objeto que nosotros tengamos a la mano. Profe, ya. ¿Ya qué? Ya. ¿Ya qué? Apago el audífono. No, tienes que decirme this is a measuring tape
That is a measuring tape, según lo que está lejos o cerca. ¿Cómo se decía? Measuring tape. Measure this. Tape. Muy bien. Michelle. Dígame. Ya. A ver, ¿será que lo puedes decir en voz alta y enseñarnos? ¿Qué cosa? A ver, Dayfer, no vayas a bajar la mano, vamos a dejar que otras personas hablen, pero está pendiente a la cámara de los que están hablando, ¿ok? Para que puedas ver lo que ellos están. Entonces, te voy a dejar para que lo hagas después, ¿ok? Ahora, continuemos, por favor, con Aaron Jaramillo. Teacher. Dígame. Ah, ¿cómo lo puedo hacer para indicar? Es que no sé cómo, si me está viendo así. Te pones del otro lado de la cámara. Si se está viendo hacia la nevera, enciende la luz y ponte hacia la nevera. Okay. Gracias, si se me ve. Sí, ahí te veo. ¿Teacher sabe cómo se dice vale en inglés? ¿Cómo se dice qué es eso? Vela. Vela se dice candle, candle. A ver, Aaron Jaramillo, por favor, ¿dónde estás? ¿Puedes hacer lo de la vela? ¿Cómo se decía? Es que me olvidaste. A ver, Aaron, no te vi ni te escuché diciendo, dice a candle, that is a candle, ¿ok? Que esa es precisamente la razón del ejercicio. Tienes que acercarte más a la cámara, estás demasiado lejos.